Sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a analizar el nivel de fuerza de cada mi carta. Esta es base en mi opinión. Puede dejar su opinión en los comentarios. De la mejor a la, digo, de la peor a la mejor carta. Según en mi opinión, que tengo. Bueno, vamos a empezar con la peor. Que vendría sucediendo. Bueno, los esqueletos no. Está difícil las cartas que tengo. Sin duda sería el mortero. Sin duda alguna sería mortero. Pues es, no sé si yo no los utilizo, pero para mí es la peor carta que tengo. Luego le vendría siguiendo los esqueletos. Pues porque como se mueren demasiado fácil, entonces dejo. Luego siguen los murciélagos, pues porque solo son, como son voladores, pues pueden acabar con tropas. Luego sigue el espíritu de fuego, pues porque es como una mini bola de fuego. Pero está muy bien. Luego sigue el espíritu eléctrico, que vendría siendo mejor que el espíritu, el espíritu de fuego. Por cierto, porque tiene esta cosa de cadena. A este la van a ver. Esto. Por eso es mejor que este. Luego vendría siendo los duendes. Estos, los duendes normales. Pues bueno, sí pueden defender muy bien, pero bueno, son muy baratos, pero no son tan buenos que digamos. Luego siguen los esbirros. Bueno, aunque dije que ya no la uso, va, pero en un video mío, va, pero le ganan a los duendes. Entonces, vamos. Los duendes con lanza, pues, aquí están, pues, porque como son bien baratos, pues, los pongo aquí. Y además pueden acabar con los esbirros. Mira, aquí lo pueden ver. Pueden acabar con los esbirros fácilmente. Luego seguían los bárbaros. Y me dirán, ¿por qué no los pones aquí en este puesto? ¿Por qué no los pones en hechicero? Pues porque, pues, mueren a causa de todo. O sea, pues, o sea, son vulnerables a una valquiria y son cosas, y además es muy caro. Skin 5 de elixir. Luego seguiría el bombardero. Y me dicen, pues, ¿por qué? Porque es más caro. Pues como tiene daño en área, puede acabar pues con esqueletos, duendes, más duendes. Pero lo pongo aquí, pues, porque no puede hacer tropas aéreas. Pero como tiene daño en área, puede derrotar a los bárbaros. Luego vendrían las... Aquí sí. Vendrían las arqueras, pues, porque tienen un gran daño, punto de salud, pero... Al ser solo dos, pero también pueden con los esbirros, pueden con todo, es un mini. Pueden ayudar demasiado, entonces los pongo aquí. Y luego seguiría el mega esbirro. Lo pongo aquí, pues porque es más lento. Es muy lento, por eso lo pongo aquí. Luego seguiría el caballero. Pues porque este tiene una velocidad media, pero. Es que su daño no es mucho que digamos. Se puede acabar con mosqueteras, va. Pero como es que para cuerpo y no es tan rápido, pues sí, papén. Además, con el mini pico es demasiado vulnerable. Luego sigue el ariete de batalla. Lo pongo aquí más que los bárbaros, pues porque estos aumentan velocidad. Entonces, se gana más de valor y pueden tumbar una torre. Y también tiene una evolución, por cierto. Luego sigue el lanzarzudo. Me dirán, ¿por qué? Pues puede acabar con esto, con los bárbaros estos. Y esto no lo voy a contar, el gigante y el montapuerco, las cosas que ataquen a solo ahí, y no lo voy a contar. Luego sigue la torre bombardera. La pongo aquí pues porque puede acabar con cartas con mucha vida. O sea, mira más cómo se las papea. Eso sí, mientras el rival no tenga hechizos para que la torre bombardee. Pero pongo aquí pues porque no ataca a tropas aéreas. Luego sigue la mosquetera. La pongo aquí pues porque es una carta demasiado... Y puede sobrevivir a una bola de fuego porque su gran vida lo puede hacer. Entonces se queda en este puesto. Bueno, así que, ven, gente, si quieren ver más partes de este video, suscríbanse, denle like, compártanos. Chao, si no, les dejo los patos. Pues porque tenemos más cartas por ver.